Good evening. Good evening. Good evening, Berta. Good evening, Natalie. Good evening, Kenya, Jimmy, Beatriz. Hello. Good evening, teacher. Good evening, miss. Vamos a ver. Están preguntando por el link. Lo vamos a reenviar. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Creo que algunos están preguntando, bueno, sí, de hecho están preguntando por el link. Ya se van a incorporar. All right. In the meantime, ¿tienen alguna pregunta sobre la plataforma? ¿Algún ejercicio en específico? Questions about the platform? No. ¿Todo bien? Yes. Okay. Yes. Ok. Bueno, espero que ya se vayan conectando los demás. No hay preguntas sobre la plataforma, entonces vamos a compartir la presentación. Bueno, hoy en la tarde les envié un link, ¿verdad? Que los que se conectaban desde su celular podrían descargar la aplicación. Vamos a hacer una prueba a ver si nos funciona trabajar con esta herramienta. La ventaja de esta aplicación, digamos, Nearpod, es que podemos participar de la presentación. Y yo hoy le agregué un juego, otras actividades que todos tienen acceso a ellas y las pueden descargar. No es como si yo les presento en PowerPoint, que solo ustedes lo ven ya. Aquí no, vamos a hacer la prueba. En la clase de las 8 lo pudimos hacer, pero como es primera vez, quizá nos va a llevar ese tiempo en podernos conectar. Ok, yo les voy a dar un link. All right. Y los que me estaban preguntando por el código, ese código que ustedes ven ahí, ese código es. Ok, pero se lo voy a copiar en el chat. Ok. En el link, ustedes pueden solo abrirlo. Vaya, los que tienen computadora, solo se conectan. Le dan clic al link, pero tienen que abrir otra ventana. Una ventana en su explorador y ya escriben el nombre ya. Los que se conectan desde el celular, si bajaron la aplicación, pueden copiar el código, que se los acabo de poner en el chat también. No tengan miedo de salirse de Zoom. Si ustedes cierran la pantalla de Zoom para abrir otra, no lo va a sacar. Ustedes siempre me van a escuchar. La única forma de salirse de Zoom es que yo lo saque o que ustedes le den salir. Pero si ustedes cierran, digamos, como minimizan en su celular y abren otra pantalla, no se salen. No lo sacan y ustedes siempre me pueden escuchar. Y pueden regresar a Zoom cuando ustedes deseen o cuando sea necesario. Vamos a intentar ingresar. Ya veo a uno ahí, Kevin. Thank you. Ok, es para los que se acaban de incorporar. Tienen la opción de abrir el link que les compartí en el chat o copiar el código en la aplicación si están desde el celular. Ok, Ronald, ya puedo ver a Ronald. Si alguien tiene algún inconveniente, díganmelo.
para la idea es que todos nos podamos conectar ahí y podamos participar de la actividad. ¿Ok? Ok, I have Catherine, Kevin, Luis, Ronald, Santiago, very good. Vemos 14 ahorita. 14 en Zoom. Y conectados acá, 6. O sea que me faltan 8. Ok, vamos a ver. Si tienen algún problema, díganme. Si los sacó o si no les carga. Porque quiero empezar cuando ya la mayoría estemos conectados. Ok, ya tengo 8. Let me see. 8. Pero vemos 15. Alguien se acaba de conectar. En la persona que se acaba de conectar puede abrir la presentación solo dándole clic al link que les compartí es que la saca de Zoom, pero no la saca de la sesión. Usted me va a seguir escuchando. Ana. Pero no la ha sacado de Zoom. Ok, hay 9. Bueno, 10 hay. Ok, me faltan. ¿Ya se conectaron más? No hay problema que de la tablet usted cierre Zoom, no la saca de la sesión. Pues usted puede trabajar en otra aplicación sobre Zoom y siempre me va a seguir escuchando aunque no me vea. Y en la computadora solo abre otra ventana. All right. Pues llevo. Ana, me avise si puede, si lo logra, por favor. Teacher, yo todavía aún no he podido ingresar. Voy a seguir intentando porque me está cargando. No sé, tengo problemas. Si le está cargando, eventualmente la va a dejar. ¿Usó el código o el link? El código. 11 tengo. Ya casi. Quiero ver, me faltan 6. Quiero que la mayoría estén conectados. Y vamos a ver, porque vamos a probar si lo logramos. Y pues si no, pues vamos a volver a PowerPoint. No hay ningún problema. Pero la idea es que participemos de la actividad. Ok. Teacher, puede dar otra vez indicaciones llegando hoy. Ok. En el chat hay un link con un código. ¿Usted está desde computadora o está desde su... Desde computadora. Vaya. Pero solo le di al link y ya entré. Ajá. Pone no su sé. Nombre ella. Ahorita estamos esperando que okay. Todo sea. Ahí es correcto, Ana. Class 5, What Are Kate's Things? Que es la pantalla que estoy compartiendo. Vaya, ya hay 13. Sí. Me faltan 2. Teacher, aparezco yo. ¿Quién yo? Who me? Dígame su nombre. Berta, hace rato. Berta, ahí está. Berta, Alicia, hace rato. Es, ahí está. Ah, ok. Gracias. Vaya. Thank you. Ustedes ahorita que ya están adentro, ustedes pueden, quédense ahí en Nearpod, aunque sea en su teléfono o en su computadora, quédense ahí porque ahí van a hacer el juego que voy a abrir yo. Ustedes solo me van a seguir escuchando. Yo estoy compartiendo pantalla porque estoy grabando la sesión, ¿ok? Pero para la actividad van a enfocarse en su ventana de Nearpod. Aunque estén en su teléfono, no tengan miedo, no lo va a sacar.
ok, tengo 13, I have 13, me faltan 3. No sé si están los 3, vamos a ver. Ajá. 2 me faltan. Ok, Ana, no sé si pudo. Ahí está Ana ya. Ok. Bueno, en lo que tal vez se... No, no hay problema. Puede estar en ambas cosas, desde el celular en Zoom y en computadora en Link. Ajá, no hay problema. Ok, no, don't worry. Ok, o si usted quiere abrir la sesión de su celular y está conectado a computadora, it's ok. All right. En lo que se terminan de conectar, let me move. All right. What are Kate's things? That is today's class. And that these are today's objectives. Si ustedes se fijan, lo que yo estoy compartiendo, ustedes lo pueden ir viendo en Nearpod. Ok. Today's objectives. One volunteer, please, to read the objectives. ¿Quién me puede leer los objetivos? Thank you, Beatriz García. Yo no veo, teacher, dónde es, cómo entraron, porque yo me voy conectando. Ah, vaya, entonces en el chat está el link. Puede hacerlo del link o si usted si descargó la aplicación, solo anote el código que también le compartí. Vaya, en lo que ya se conecta, por favor, ¿me puede alguien leer los objetivos? So use preposition in order to describe the location of different objects. To share information about the location of other people's objects. Excellent, thank you. To use prepositions in order to describe the location of different objects and to share information about location of other people's objects. Today, we are going to review where questions. Where is, where are, in prepositions. Okay? Ya veo que ya hay más, hay 15. 15 de 18. Tratemos para que la mayoría estemos en la actividad. Okay? And this is what we're going to do. Ok, vamos a empezar con un practice quiz. Ok, ese está dentro de Nearpod. Por eso es que les digo que quería que la mayoría estuvieran adentro. Si no lo lograron, entonces pueden hacerlo desde mi pantalla. No hay problema. Pero el que está dentro de la aplicación, enfóquese en su sesión de Nearpod. No en mi pantalla de Zoom. Ok, porque si no, no va a poder jugar. Ok. Are you ready? Yes. Are you ready? Vaya. Solo déjenme ver que me va cargando todavía. Okay. It's a speaking. Permítanme que, porque no me parece la actividad. No, porque no me parece. Ay, no puede ser. Voy a dejar de compartir porque creo que sí, me dio error. Vamos a hacer la actividad y nos vamos a volver a ingresar, pero vamos a seguir con la siguiente actividad de speaking y luego vamos a intentar ingresar otra vez para no perder más tiempo. Porque me dio error. Me dio error. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Let's do something. Les voy a compartir en el chat el nuevo link, pero hay tiempo. Vamos a movernos a otra actividad. Y al final vamos a hacer el juego que les digo. ¿Ok? Okay, so I'm going to share my screen. Y me voy a mover. Sí, este era el juego al que vengo en mi pantalla.
por eso lo sacó del juego, porque porque me dio error. Okay, so vamos a hacer lo que les estoy compartiendo y al final vamos a regresar a esa actividad. Y en lo que estamos en clase, usted se puede volver a ingresar a Nearpod con el nuevo link. Okay, but now let's focus on the picture that I have here. Okay. Okay, here we have a picture. Here we have a picture. Y ustedes se fijan que tengo prepositions, okay? Y atrás de esa preposición hay un dibujo. There is an object, okay? So you have to write sentences, ahí dice, writing sentences, okay? But we are going to open our notebooks, okay? And we're going to... espérenme que me están pidiendo el link. We're going to write sentences usando esas preposiciones. For example, let me write the example. Hagamos el de above. What sentence can I write here? Above es sobre, pero no sobre la superficie, sino que como arriba. Sobre algo o arriba de algo. Okay? So, I can say, the shelf, el shelf es como el estante. The shelf is above the desk. Yes or no? Yes or no, guys? Hello? Yes. Okay, so that is what you have to... Let's write another sentence about in front of. Who wants to tell me? ¿Quién me puede decir la oración about in front of? The bear is on the window. The teddy bear is in front, very good, of the window. Excellent, okay? So, window. That's what you have to do. Fíjense en la preposición y en el objeto que está atrás. Yes, you have to write the sentences in your notebooks. For example, here, computer on, doll on, trash in, ball behind, pencils near, backpack between, and that's it. So I'm going to give you 5 minutes to write the sentences. Okay, 5 minutes, 5 minutos para escriban las oraciones y luego las vamos a compartir. Okay, is it clear? Yes? Yes. Okay. Yes.